Amigos del Señuelo, bienvenidos a un nuevo programa. Un programa muy completo y comienza de la siguiente manera. Bueno, estamos en el campamento. Acá el amigo Mauro, por invitación. Misquimayu, que significa Río Dulce. En la lengua quichua. En la lengua quichua. Bueno, muy bien. Escúcheme, miren lo que es esto. Realmente una pasión para que le guste el campamento. Todo muy bien armadito. Bueno, vamos a los equipos de pesca, que es lo que le interesa a la gente. Vamos a estar pescando con boya. Nosotros en el litoral nuestro no estamos acostumbrados a hacer esto, pero bueno, acá vamos a probar. Una boya de tergopol, un poquito corrediza, con un metro de profundidad. Anzuelo número 8. Maruseigo, o si no, el pico del águila, el 9211, también puede andar, en 8-0. La pesca creo que va a ser con carnada. Con sábalo, y bueno, se lo voy a dejar acá a Mauro, que es el que nos va a estar explicando la modalidad de pesca que vamos a hacer esta mañana. La modalidad de pesca acá en el Río Dulce, vamos a pescar con boya, ¿sí? Con carnada, preferentemente sábalo, también se pesca con tarárira. Vamos a la deriva en el bote, con un muerto, vamos remando y vamos tirándole los palos, buscando en las correderas. Cuando hay parte llana, ponemos en marcha el motor y vamos a buscar siempre el dorado. Así que esa es la idea de Misquimayu, así que bueno, los invitamos a todos los amigos si quieren venir a participar de esta ranchada, ¿sí? Con toda la comodidad, solo tienen que venir y no traer absolutamente nada. Venir, que acá tienen todo armado y tenemos el bote para llevarlos a pescar, que hay unos lugares increíbles acá en el Río Dulce. El sonco que anda en amores se parece al río crecido, ay, mirita, ¿quién diría? Llenito de remolino. Amigo del Señuelo, bueno, me ha tocado a mí una pesca muy, muy, muy interesante, muy linda. Un dorado, doradillo chiquito, pero con una vitalidad bárbara. Se llevan. La flotada Misquimayu a full, amigos. Es como decía Jorge, no tienen ese color fuerte por el agua, que acá es oscura, pero muy linda pesca. Ahí lo vamos, Mauri lo va a capturar, a agarrar, desanzuelar. Flotada Misquimayu, amigos, flotada Misquimayu, debajo de, en el zócalo. Van a tener los teléfonos, todo para contactarse con Mauri. No se lo pierdan, un lugar fabuloso. ¿Sí? Oye, como Mauri, hacemos hincapié, pesca con devolución, señores, lo vamos a oxigenar un poco. Sí, porque estaba muy clavado al anzuelo. Mauri sabe lo que hace y lo sacó con toda paciencia. Y bueno, ahora vamos a tratar de que... ¿Usted fue? ¿Dónde tiene que ir? Seguimos pescando, vamos por uno más grande. Misquimayu, en Los Telares, Santiago del Estero. Vamos por uno de 5 o 6 kilos. Seguro que va a ser así. Seguro ahora lo vamos a sacar. Tenemos todavía 2 días, así que sí, señor, y medio. Tranquilo, vamos adelante. Un gusto que estén acá con nosotros. Vamos, palo, palo. Este Roberto está lindo, mirá qué bestia. Mira que bestia. Vio enseguida que era un hermoso navajar. A los apasionantes de ver cómo pican los bichos, pescar con boya, es hermoso. Extraordinario. Extraordinario, Jorge. Miren qué dorado. Miren lo que es. Sacó línea, trabajó reel. Vamos a ver si lo levantamos. Bien clavado, un solito corto usamos esta vez. Los maruseigos. Muy lindo, dorados. Están los grandes también, Mauri, ¿eh? Va mejorando. Muy lindo lugar. Joder. Toma la boya se hunde, deriva 2 o 3 metros. Cuando tiensa el multi, hay cañar. No se olvide, multifilamento acá. El multifilamento flota y la clavada es firme. Porque si fuera tanza. Bueno, muy bien, che, está arriba. Muy bueno, muchacho.
No se olvide, multifilamento para que flote en la boya. Eso es principal. Todo suyo, compañero. Bueno, vamos a ver. Si puedes enfocar, Roberto, contra la costa están tomando los granos. Sí, están a full. Recordemos que a full. Vamos a devolverlo. A full. Muy bien, che. Muy lindo. Muy lindo dorado, muy lindo dorado. Aparte, ahí está. Qué tomada que tiene, impresionante. Muy bueno. Vamos por otro. Vamos por otro, Mauri. Vamos por uno un poquito más grande y vamos a aclarar una cosita, que el vedado acá en el Río Dulce, el dorado está vedado todo el año. ¿Sí? Por eso hay que hacer hincapié en la pesca con devolución, únicamente con devolución. ¿Sí? Para que lo cuidemos un poco el dorado. Muy bien, perfecto, Mauri. Jorgito está casteando ahora. Vamos, Jorge. Pa'l otro lado de la banda, está el Santiago. Pa'l otro lado de la banda, está el Santiago. Cuando voy cruzando el Dulce. Amigos, acá en el hermoso Río Dulce que estamos teniendo en Santiago del Estero, estamos teniendo graves problemas con la gente. Ustedes pueden apreciar la cantidad de botellitas, nylon que está arrastrando el río. Es impresionante. Mira acá la empalizada, la cantidad de botellas que hay. Aerosol, es una vergüenza realmente. El río es para que vivan los pescados y para disfrutar a las personas, no es para tirar la basura. Mire que nosotros andamos por todos lados y jamás hemos visto gran cantidad de botellas así como hay acá en el Río Dulce. Espero que la gente acá de Santiago del Estero especialmente, o la gente de Córdoba, de mismo Santa Fe también, que sabe venir acá, de Tucumán, como me dice acá un muchacho, que es realmente una lástima, porque si todos tiramos una botella al agua, se produce todo esto. Esperemos que en un momento cambie, porque esto termina en la Laguna Mar Chiquita, y bueno, allá ahora afortunadamente eso va a ser Parque Nacional, y bueno, hay una vergüenza que toda esta botella que no se degrada llegue allá a los lugares maravillosos que tenemos en la provincia de Córdoba, y especialmente en la Laguna Mar Chiquita. Miren los pecarí como se están bañando a las 12, a la hora de 12 en el Río Dulce. Tres pecarí de collar, mire qué marsigumbo. Se está bañando la orillita del Río Dulce. Parece un lugar, un zoológico, que estamos dentro de un zoológico, de los mansos que son. La barbaridad. Eso quiere decir que el hombre acá todavía no, en estos campos no... No hizo desastre. No metió la mano. Bueno. Mira la tranquilidad de esos pecarí. Seguimos. Se viene el séptimo Festival del Tambero y Feria de Artesanos en Colonia Alpina, con las actuaciones estelares de Leandro Lobato, Martín Paz, La Cantada, Edith Corpus, Don Argañarás, Los Viajeros, Diego Sierra Alta, Tero Ponce y Los del Montón, Fuerza Natural, Claudia Banderas, Los Cristales del Chamamé. Sábado 6 de enero, Polideportivo Municipal. Mainero, la línea de rotoenfardadoras más completa del mercado. Alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento en su campo. Rotoenfardadoras Mainero, simple, rollos bien hechos siempre, con el ancho más adecuado a su necesidad. Revolución simple Mainero. Nace el nuevo combustible inteligente de YPF, Infinia, que combina un máximo nivel de octanaje y una exclusiva tecnología de reducción de fricción. Con Infinia, tu auto no parece que anda mejor, anda mejor. Los motores están sometidos a altas exigencias con los lubricantes. Extra Vida y el Ayón están siempre protegidos, porque los lubricantes YPF cuentan con una exclusiva tecnología antiestrés específica para cada diseño de motor. Con el nuevo YPF
YPF Serviclub disfruta del mejor programa de beneficios para viajeros, acercándote a tu estación de servicio YPF de Oscar Bruera y Compañía SRL en Porteña y Altos de Chipión. Tu auto no parece que anda mejor, anda mejor. Estudio Pomba, siempre junto al empresario, comerciante y agropecuario. Fiel a nuestro estilo y con la seriedad que estos tiempos exigen, ofrecemos asesoramiento contable, impositivo y jurídico. Estudio Pomba, más de 60 años con la gente. En Morteros, Todo Motor Repuestos les ofrece amortiguadores Sadar, correas Daico, juntas Taranto, parabrisas y lunetas, todas las líneas, vidrios para puertas, filtros de aceite, aire y combustibles MAN, baterías Bosch y Heyland. Encontranos en nuestra nueva dirección en Boulevard Belgrano 1246. Estudio Jurídico Contable Gianelli. A cargo de la abogada Gianelli Natalí y el contador público nacional Gianelli Agustino Mar. Servicio adicional de gestoría del automotor. Encontranos en Ayacucho 845, Morteros, Córdoba. A veces los cambios se dan cuando menos lo esperamos. Para convertirnos en una nueva red, un nuevo equipo. Y nos embarquemos en una nueva aventura que nos va a traer muchas recompensas. Acá empieza todo. Este es el Big Bang de la construcción. Hoy nos convertimos en mucho más que un corralón. Bienvenidos a una nueva era. Juntos vamos a construir nuestro futuro. Disensa, tu red de construcción. Port Pla, para Porteña y zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Si al cargar en una estación de servicio ESO o en una nueva estación Acción, tu auto comienza a cantar. Tranquilo, está todo bien. Se siente mejor que nunca, porque los combustibles de Acción Energy contienen Action Protect, un componente que limpia los inyectores y reduce la fricción, protegiendo tu motor y desplegando toda su potencia. Action Energy. Somos acción. Somos energía. Somos un grupo de personas que creemos en los valores cooperativistas y trabajamos para prestar un buen servicio al productor asociado y llegar a toda la comunidad con precio y calidad en nuestros productos. Nos hemos convertido en una importante organización que brinda excelentes productos y servicios para Porteña y su zona. Nuestro aporte diferencial a los socios tiene como premisa darles soluciones superadoras de las posibilidades individuales, una mejor comercialización de su producción, seguridad y respaldo, una contención familiar y oportunidades de inversión en proyectos de mayor envergadura. Y día a día, a través de la cultura del esfuerzo, honramos a aquellos valientes hombres que soñaron con una gran organización hace ya más de 60 años. En Armería Aire y Sol de Fernando Pucci Díaz vas a encontrar todo lo que buscas para la vida al aire libre. Contamos con todo lo mejor en armas y accesorios para la casa. Las mejores marcas en cañas y reel para todas tus pescas. Además, tenemos todo lo que necesitas para el camping, regalería, cuchillería e indumentaria. Vení a visitarnos en Alberdi 569 o llamanos al 03562 40 22 80.
Lo mejor para vos está en Aire y Sol. Amigos de Gemelo, acá estamos a la orilla del río Dulce, compartiendo una picada. No le voy a decir que hace fresco porque lo voy a mentir, hace calor. Estamos acá con los muchachos, amigos cordobeses, y con Eduardo. Y Miki Mayo. Y Miki Mayo. El creador de esta ranchada acá en el río Dulce, ¿sí?, que compartimos con amigos. Agradecido a ustedes por venir a visitarnos. Así que bueno, ya hicimos la mañana, sacamos unos doraditos, estuvimos pescando ahí tararillas también. Ahora en la tarde vamos a seguir pescando con señuelos, vamos a seguir haciendo fly casting acá con el amigo Jorge. Así que bueno, continuamos acá con esta linda picadita y descansando un poco del calor. Bueno, cabrito acá al lado de la picada, ¿eh?, se tiró al agua y está pescando el tipo. ¿Qué es lo que trae el amigo? Ah, bueno, es para encarnar esto. Ah, una palometa, no. Me salve el día, Súper, súper deportiva. Mira. Bien, cabrito. Oh, porfiado el hombre, che. Ah, lindo, che. Muy bien. Acá pescando en el río Dulce. Ya esperando la hora que hacía la flotada a la tarde. Muy linda, hermano. Muy linda, che. Ahí está, mi amigo. Muy bien. Y se fue nomás. Muy bien. Muy bien, compañero. Acá, Roberto. Buenas, Jorge. Bueno. Amigos, acá. Muy lindo, ¿verdad? Muy lindo. Como cabecea, como seguimos con la boya. Seguimos con el método de pesca. Uy, qué hermoso que está. Muy bien, Jorgito. Tomamos, dejamos correr los 10-12 metros, sentamos el cañón. Muy lindo, che. Ya te lo saco. Muy bien, Jorge. ¿En qué lugares, qué palitales? Mira, entre medio de los palos, están acá, asando conmigo. Uy, qué dorado. Qué dorado hermoso. Qué hermoso dorado. Muy lindo, che. Muy bueno. Bueno, papá. Bueno, Jorgito. Dígale aquí, bueno, a la gente cómo se pesca el dorado y dónde, amigo, con quién estamos pescando. Con excursiones Miki Mayo, del amigo Mauricio. Realmente una pesca muy linda con boya. Seguimos insistiendo. Para nosotros es una modalidad bastante nueva. Como pueden ver la empalizada que tenemos al fondo, bueno, estos hermosos dorados están metidos abajo los palos. Hay que hacer pasar las boyas cerca de los palos, con poste de sábalo. Vamos a ver si lo devolvemos. Vamos, Jorgito. La verdad que muy lindo dorado. No tienen el color que tenemos nosotros en el litoral nuestro, por el color amarronado del agua. Pero son activos, ¿eh? Ahí está. Bien, Jorge. Amigos, está cayendo la tarde, vamos a ver si le tomamos otros dorados más para que ustedes puedan verlo. La pesca es muy interesante, muy entretenida, muy llevadera y realmente los pisques son muy buenos. Bueno, seguimos derivando con boya. ¿Cinco minutos? Ver, sí, 5 minutos después que pescamos el otro. Vamos derivando una lancha, la boya toma la correntada. Siempre con poste de sábalo. Y bueno, cuando ven a hundir la boya, se deja correr unos 10-15 metros, se tensa el multifilamento y se clava. Indispensable para la pesca esta es multifilamento. El multifilamento, sí, lo que hace, flota, entonces tenemos clavada firme. El dorado tiene una boca muy dura. Chico, lo tomó alrededor de 90 metros, adelante nuestro. Un lindo dorado. Peleador. Peleador.
Muy bien, Jorge, muy bien. Muy buena. Vamos, tío, los levantamos. Lindo doradito, Jorge. Ahí está. Muy bien. Bueno, tenemos un poquito. Vamos a seguir. Sí, señor. Ahí se va el doradito. Bueno, Jorge. Qué tardecito, muchachos, ¿no? Sí, realmente, Roberto, estamos terminando el primer día de pesca, acá con excursiones Misquimayo de Mauricio. Realmente una hermosa tarde, hemos sacado mucha cantidad de dorado, además todos con boya, por supuesto, y bueno, realmente un río maravilloso, tiene sus virtudes, una pesca muy linda, muy divertida, muy dinámica. Pero bueno, vamos a ver mañana vamos a ir temprano. Pique. Mirá, Roberto, mirá. Ahí tiene un pique, Jorge, vamos a ver si lo podemos. Ahí está, Roberto. Ahí está, muy bien. Bueno, parece que tenía que estar filmando yo, Jorge. Sí. Dos piques en un ratito, la tardecita, uno en la caña mía, tensé y largó. Y acá con la caña de Roberto, quedó. Bueno, está visto, Jorge, que tengo que ser camarógrafo, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, no. Realmente, esto... Es la caña Roberto, boya verde. Mirá qué lindo, mirá qué dorado. Viste que iba a sacar la cañita, ¿eh? Oh, hermoso dorado. Muy lindo. Vamos, vamos, salte vuelta. Ahí está. Oh, qué salto que nos regala. Bien, Jorge. Lindo dorado. Misquimayo. Enflotado en el río Dulce con el Mauri. No falla, Mauri. Qué lindo dorado. Qué anzuelito que a ti se pone de. Sí, me dijiste, ese es el anzuelo que le va. Bueno, y realmente. Mira qué hermoso dorado. Muy lindo, che. Bien peleador, ¿no? Vamos al agua. Al agua, compañero. Devuélvalo. Devuélvalo, como tiene que ser. Se va y se fue nomás. Muy bien. Terminamos la tarde. Un saludo muy, muy, muy especial a Santi del comedor Patio La Cañada, de la parrilla Patio La Cañada, muy conocida en Córdoba. ¿Quién es el que está haciendo el cabrito? Sí, y aparte es el que hizo la conexión acá con Mauricio. Son muy amigos, chicos muy, muy compañeros, muy compañeros con nosotros. La verdad que la estamos pasando bárbaro. Sí, realmente muy lindo. Bueno, ¿seguimos? Seguimos y nos estamos viendo en el próximo programa. Crucianelli presenta su sembradora de granos gruesos Gringa Precision Planting. Crucianelli incorpora toda la tecnología de precisión planting en sus sembradoras de granos gruesos. Mayores rendimientos. Mejora en la calidad de la siembra. Facilita la gestión de la información. Crucianelli Gringa Precision Planting. Tamagnini SRL, agente oficial Valtra en toda la región. Visita tu sucursal más cercana. Hay una agencia de viajes que conoce tus costumbres y te guía. Es simple. Un clic, un mate. Un clic, un mate. Un clic, un mate. Un clic, un mate. Un clic,
un mate. Un clic, un mate. Un clic, un mate. Un clic, un mate. Por consultas, encontranos en la Cooperativa Ganadera Agrícola y de Consumo Porteña Limitada o llamanos a los teléfonos 03-564-450-011 o 450-012. FNG Metalúrgica de Norberto Garrone, silos y norias, tinglados y galpones, extractores y aireación, mantenimiento de plantas de silo, corte y plegado de chapas, módulo tubular para sombra, patio de comidas para animales de tambo, servicio de grúas. FNG Metalúrgica, empresa con 45 años de experiencia dedicada a la agroempresa, en todo tipo de almacenaje y mecanización, con calidad, seriedad y cumplimiento. En Grupo Sancor Seguros pensamos que ser sustentable no solo significa proteger el medio ambiente y ser esa persona que separa los residuos, el que no pone el aire en 14 ni el auto a 200. Estar convencido de que uno cosecha lo que siembra, pero que no se puede cosechar y sembrar siempre lo mismo. Es ser alguien que sabe que a casi todo se le puede sacar provecho, menos a las personas. Porque en Grupo Sancor Seguros pensamos que hay otra forma de ser sustentable. Hay otra forma de ser humano. Ser sustentable o no ser. Una iniciativa del grupo Sancor Seguros. JB Armería, de Jorge Visconti, desde Porteña para toda la región. Mueblería Engonoa, en continuo crecimiento para que puedas disfrutar día a día de tu hogar con muebles en general. Electrodomésticos de las marcas más reconocidas. Colchones, somieres y línea blanca con la mayor garantía y las mejores marcas. Mueblería Engonoa, Boulevard Ilia 580, esquina Olmos, Morteros. En Estación de Servicio Action de Omar y Ariel Daniele tenemos la más alta calidad al menor precio en combustibles, lavado, cambio de aceites y filtros para tu vehículo. Además, en nuestro shop contamos con la mejor atención y servicio. Estación de Servicio Action, en Morteros, encontranos en Boulevard Irigoyen, esquina Moreno. La esquina de la herramienta, agente oficial Steel Boss Karcher y Cerveni, línea completa en aceites Valvoline, herramientas de mano, soldaduras, generadores Yamaha y Ford. Boulevard 9 de Julio, esquina Eva Perón Mortero, teléfono 403700. Desde hace 10 años, agregamos valor a tu campo. Te ayudamos a lograr un crecimiento sustentable y la máxima rentabilidad de tu organización. Comercializamos las más altas variedades de semillas, agroquímicos y fertilizantes. Contamos con servicio, dirección de acopio y asesoramiento técnico profesional. Somos parte de tu equipo. Inagro SRL. 10 años agregando valor a tu campo. Clínica Veterinaria La Pulga de Hernán Tesot les ofrece peluquería canina, guardería, consultas, alimentos medicados, balanceado para perros y gatos, alimentos para aves, accesorios para mascotas, cirugía, cirugía traumatológica, internación, radiografía, ecografía, electrocardiografía,
análisis clínico, farmacia veterinaria. Atendemos todas las tarjetas. Soldano, esquina Gallo, Morteros, Córdoba. Atención, consultas y envíos a domicilio. Amigos del Señuelo, estamos en la última etapa, hoy el cuarto día. La verdad que hemos disfrutado 4 días a pura adrenalina, a puro barro, a pura tierra, a pura agua. Toda la gente contenta, estuve haciendo unas notas aquí. A gente que le ha pasado problemas de motor, que le ha pasado problemas, algunas caídas, otros. Pero gracias a Dios, nada que no se pudo solucionar. No podemos decirle más que gracias por invitarnos. El Señuelo está presente hoy con algo un poquito distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer. Hoy estamos entre los fierros, entre los motores y todas esas cositas que no es nuestro fuerte, pero gracias a Dios lo podemos hacer. Disfrutando la última jornada, bien, chicos. La última. ¿Descansaron bien? Tranquilo. Llegaron hoy. Bien, bien. A Colonia Espina, a pleno. ¿Descansaron bien? Sí, todo bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. Todo bien entonces en el grupo. Gracias. Bueno, sigan disfrutando. Muchas gracias. Nos vemos más allá. ¿Cómo andamos? Muy bien, buen día. Bueno. Preparándonos para la última etapa. Motores en marcha, calentando. Calentando motores y listo para salir. Bueno, ya a punto de partir ya la última etapa de este desafío, desde Real Sayana a Colonia Alpina. La etapa por ahí un poco más corta, pero bueno, pero no menos entretenida. Así que poniendo a punto ya todos los vehículos. Ayer se vivió un día, la verdad que muy lindo aquí en Castellana, con la llegada de todos los pilotos y luego también con la vuelta simbólica, con la gente que ha participado y que ha estado muy contenta. Así que totalmente agradecido una vez más aquí desde Castellana por este evento, la verdad que ha sido muy lindo. Y bueno, y desearle lo mejor a todos los pilotos, esperemos que puedan terminar bien, que esta etapa lo lleve, bueno, por buen camino y que estén preparados ya para el próximo desafío, para el quinto del próximo año. Muchísimas gracias. Bueno, aquí en la última etapa de Real Sayana, ya camino a Colonia Alpina. La verdad que nos tocaron unos días increíbles porque tuvimos de todo. Arrancamos con 40 grados de calor, pasamos a tener 16 grados, lluvia. Y bueno, hoy creo que volvemos a tener en la última etapa un día soleado, para que en Colonia Alpina realmente tengamos una fiesta merecida para todos los pilotos, para todos los medios y para toda la gente que vino desde Santiago adentro. Así que bueno, agradecerle a todos los medios, agradecerle a todos los pilotos, agradecerle a toda la gente que estuvo trabajando, que confía en el evento y que bueno, un año más se da cita a esta cuarta edición del Santiago adentro. Ojalá que el año que viene nos encuentre a todos y a algunos más con las mismas ganas de trabajar, con la misma alegría y obviamente celebrando un final muy feliz. Días, como les había dicho al comienzo, de pura acción. Ustedes lo pueden ver, miren cómo ha quedado nuestro vehículo de prensa, trabajando con el Negro Mainardi, con Pablo Rodas y con Nico Poseto en las cámaras, haciendo todo el trabajo de prensa para el Santiago adentro, cuarta edición. Ahí está, esto fue lo que nos dejaron los 4 días de acción: barro, arena, de todo. Pudimos hacer los 4 días y estamos ya en el final. Colonia Alpina
Hemos llegado y estamos esperando a los primeros competidores. Se acaba, se termina en este día domingo la cuarta edición del Santiago Adentro. Y ustedes han compartido, creo yo, en este momento todo lo que pasó durante estos cuatro días de acción. Muchísimas gracias por haber estado allí del otro lado. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esto que nos gusta y que nos apasiona tanto. La travesía Santiago Adentro. Y yo lo único que me queda por recalcar es lo que el negro siempre nos dice y lo que nos ha enseñado en estos cuatro días. El señuelo está donde usted quiere que esté.